Para nadie es un secreto que difícilmente saldremos de 1968 sin algún muerto. Xavi Echevarrieta, dirigente de ETA. Aquí fue el crimen. Aquí fue asesinado un viernes 7 de junio de 1968, a las 17:30, un joven guardia civil de tráfico. Aquí, en este paraje del término guipuzcoano de Aduna, próximo a la localidad de Villabona. Aquí derramó ETA la primera sangre de uno de los muchos inocentes cuyas vidas segaría en los años venideros. Porque hoy sabemos que la primera víctima de la banda terrorista no fue la niña Begoña Urroz. Begoña Urroz es el bebé que muere abrasado por una bomba que estalla en la cocina de la estación de Amara, en San Sebastián, el 27 de junio del 60. Y es cierto que durante bastante tiempo se ha considerado que era el primer asesinato de ETA. Pero hay pruebas evidentes de que no lo fue, ¿no? Una muy importante es que la Brigada de Investigación Social, en todos los informes que tiene sobre esas bombas, apunta al DRIN, al Directorio Ibérico Revolucionario de Liberación, que era un grupo hispano-luso de antifranquistas y antisalazaristas. Y otra muy importante es que el propio DRIN reivindica esos atentados, ¿no? El DRIN en Venezuela, que estaban ahí también exiliados, saca un comunicado diciendo hemos sido nosotros que nos han puesto las bombas. Entonces yo creo que hay pruebas sólidas que apuntan a que ETA no tiene nada que ver. Así que fue en este lugar exacto donde se vertió la primera sangre. Y la víctima, la primera víctima, se llamaba José Antonio Pardines Arcay y tenía 25 años. José Antonio había nacido en la localidad coruñesa de Malpica de Bergantiños. Era nieto, hijo y sobrino de guardias civiles. Gente acostumbrada a estar hoy en un destino y mañana en otro, pero que volvían siempre en vacaciones al pueblo familiar, como volvió la madre de José Antonio buscando el apoyo de los suyos, los Arcay, cuando se supo encinta de él. Tenía dos hermanos menores, Manuel y José Luis. La madre, Estrella, falleció cuando él contaba 15 años. Su padre, José, que era cabo en aquellos momentos, recurrió a la ayuda de su hermana María para sacar adelante a los chavales en Santiago de Compostela. Hasta que, acabado el bachillerato, Toño se hizo guardia civil. Su primer destino fue el pueblo asturiano de Tudela de Beguín. Sin embargo, a José Antonio le atraían más las unidades motorizadas de la Benemérita, de manera que tras un curso fue adscrito a la agrupación de tráfico de San Sebastián. En la capital donostiarra se enamoró de Emilia, una joven con la que tenía intención de casarse y que llegó alguna vez a las fiestas de Malpica. Aquella mañana del viernes 7 de junio de 1968, en la agrupación le encomendaron un servicio de tarde a él y a su compañero, Félix de Diego, de 35 años. Tenían que acudir hasta un punto de la Nacional 1, Madrid-Irún, para regular el desvío del tráfico a causa de unas obras. Ambos llegaron a ese destino hacia las 17 horas y se colocaron separados uno del otro unos 2 kilómetros. Al filo de las 17:30, a José Antonio le resultó sospechoso un Seat Coupé blanco con matrícula de Zaragoza y le dio el alto. El coche no se detuvo. De modo que subió a su moto y le siguió hasta adelantarlo aquí, junto a una yesería que ya no existe, y le hizo detenerse. Colocó su moto delante del vehículo y se acercó a él para solicitar la documentación. En ese coche viajaban dos jóvenes de ETA. El coche era robado y la matrícula era falsa. Portaban DNIs falsos y portaban pistolas. ETA había nacido 10 años antes y todavía no había asesinado a nadie, pero esa posibilidad estaba latente desde su misma creación. Cuando nace ETA ya tiene una rama de acción,
que está preparada para realizar acciones, ¿no? Y las primeras bombas de ETA son en otoño del 59. Es decir, menos de un año después de nacer ya pone bombas. Pone una bomba en el gobierno civil de Vitoria, pone una bomba en el diario Alerta de Santander y una bomba en una comisaría de Bilbao, de Indautxu y Bilbao, ¿no? Cuando ya pones bombas, nada más presentarte, es decir, que tu apuesta por la violencia está clara. Lo que no está tan claro es la apuesta por matar, porque es un salto que hay que dar, ¿no? Desde que nace el 58 hasta que 68 mata, pasan 10 años. Y cuesta mucho dar ese salto de matar. Esa retórica de la guerra imaginaria era algo bastante habitual en todos los partidos. De hecho, la gente que había estado en EGI, en las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, decían con bastante razón que a comienzos de los 60 los verdaderos activistas eran ellos. Eran los que ponían bombas, los que volaban monumentos franquistas, etcétera, mientras que los de ETA se dedicaban a discutir. Se dedicaban simplemente a hablar. Y hablar de la necesidad de pasar a la acción, etcétera, y de la guerra popular prolongada y del ascenso de los focos guerrilleros hasta el ejército popular y las zonas liberadas, etcétera, pero todo esto era literatura. La violencia era un elemento mítico, era un elemento sagrado. Es más, luego ETA lo llegó a decir de una manera aberrante. La violencia era el único elemento garante que demostraba la pureza de las reivindicaciones revolucionarias. Si no había violencia, no había auténtica revolución, ¿no? Lo que es curioso, digamos, es que se crease un sujeto histórico en esos momentos, un sujeto imaginario, como el de un pueblo vasco oprimido colonialmente por España. Los dos jóvenes que ocupan el Seat Coupé son liberados de ETA. El que conduce tiene 23 años y se llama Xavi Echevarrieta. Ha nacido en el seno de una familia bilbaína de clase media. Es el tercero de cuatro hermanos huérfanos de padre desde muy niños. Xavi ha estudiado en los Escolapios de Bilbao hasta el preuniversitario y luego ingresó en la Facultad de Económicas, donde se ha licenciado ahora hace un año. Yo vi que era un tío muy preparado, sabía sistematizar bien lo que se había dicho, sintetizarlo rápidamente, era muy rápido, sabía llevar. Era un gran organizador. Yo me llamó mucho la atención la Quinta Asamblea, cómo lo organizó todo, porque él hizo de secretario. Yo le conocí a Xavi no como militante de ETA, coincidí en la Facultad de Económicas de Bilbao. Era un miembro de la Asamblea Democrática de Estudiantes, que se notaba que Echevarrieta pues era, para su edad, una persona muy culta, muy leída y además muy amable en el trato, muy, muy modoso en el comportamiento, ¿no? También en una escuela social coincidí con él. Si había que pensar en un líder guerrillero, el último de la lista, ni siquiera hubiera entrado en la lista, hubiera sido Xavi Echevarrieta. A Xavi le interesa la poesía que cultiva a ratos, una poesía que a menudo destila una atracción por la muerte. Bueno, yo creo que entre nosotros había muchos que buscaban el martirio, ¿eh? Es evidente que Xavi hablaba mucho de la muerte, que había un cierto regodeo en ello, que algunos se atrevían a decir que era un necrófilo y que le gustaba plantearse el suicidio como la apoteosis de la libertad del hombre. Pues, Mario Onaindia, recuerdo en una entrevista que yo le hice y que publiqué posteriormente, que Mario decía que, bueno, Echevarrieta le parecía un tipo quijotesco y por quijotesco peligroso, o sea, que hablaba de una imagen que se le había quedado muy fija de Echevarrieta. Decía Mario Onaindia, era un día en que le vio en el piso donde estaban, en el piso de liberados, en ropa interior, en calzoncillos, apuntando con una pistola a un espejo. Y dijo, bueno, es un poco esa imagen casi arquetípica del suicidio, ¿no?
Entonces Mario decía que realmente, digamos, no era un problema exclusivo de Etxebarrieta, sino de todo ese núcleo de liberados de su época, de mediados de los 60, que estaban mucho más dispuestos a inmolarse y a ser muertos que a matar. Digamos, por el hecho de que venían de un cierto tipo de cultura católica en la posguerra, nacionalista, etcétera, etcétera. Y esa era un poco nuestra actitud, era, decía Mario, un derrotismo absoluto, donde sabíamos que íbamos a morir. De hecho, a mí en la primera entrevista, digamos, que tuve, informal, además con uno de mis primos que intentó captarme, digamos, lo que se me presentó, digamos, como panorama casi inexorable, era que tarde o temprano, digamos, iba a caer, que tarde o temprano, digamos, o me iban a matar o la policía, digamos, me iba a detener, en cuyo caso debía prepararme para un interrogatorio sádico. Y siempre tuve la sospecha de que Xavi era carne de cañón. Primero por su discurso necrofílico, su obsesión con el tema de la muerte, pero es que pocas fechas antes él había escrito un trabajo. Andábamos mal de publicaciones y tal, había escrito un trabajo que empezaba con una frase: para nadie es un secreto que dentro de muy poco tendremos un primer muerto. Claro, eso lo imprimí yo y tuve que imprimir igual 30.000 ejemplares, encerrado semana y pico en un caserío que no había nadie, dando vueltas a... Y además era la portada de aquel panfleto. Estaba harto de verlo. Y además sabía quién lo había escrito. Él y su hermano, que están en la cúpula de la banda, han formado parte de la presidencia de la Quinta Asamblea, en la que se procedió a expulsar a los llamados obreristas o liquidacionistas, partidarios de trabajar más en colaboración con las masas, y a los que encabeza Patxi Iturrioz. Estos, Patxi Iturrioz y otros, estaban muy influenciados por el Frente de Liberación Popular. No estaban en contra de la violencia, pero sí de una violencia minoritaria. Estaban por la violencia de masas. Los liquidacionistas, estos intentaron hacer prevalecer un discurso de izquierda sobre el nacionalista, incluso liquidar el discurso nacionalista, con toda razón. Dentro de ETA había un mal ambiente en contra de esta dirección españolista. Y una noche se nos presenta en la célula de San Sebastián, éramos cinco o seis personas, no recuerdo muy bien, algunos nombres conozco perfectamente por lo que os voy a contar, y se presenta Julen Madariaga, que hay que matar esa noche, esa misma noche, a Patxi Iturrioz, a mi jefe, que había que matarlo. Este Madariaga era un gran jefe de ETA, de los del exterior, con el que yo había estado una semana en Bélgica en un cursillo de marxismo acelerado con estos amigos de París. Hay que matar. Lo discutimos un poco y no había nada que discutir. Era sí o no y había que votar. Él se dio dos votos. Y salió por un pelo que no había que votar. O sea, yo ya fui temblando a casa. Yo había participado en que a un tío había que matarlo. La Quinta Asamblea, que tiene dos partes, es muy importante. La primera parte es la que expulsan a Patxi Iturrioz, a la facción obrerista que se acerca al marxismo y abandona el nacionalismo. La segunda parte de la Quinta Asamblea es la que confirma la espiral de acción racia, ¿no? ETA se pasa muchos años buscando una receta teórica. Bueno, vamos a matar, vamos a hacer una revolución, pero ¿cómo la hacemos, no? Y no está claro cómo lo van a hacer, porque no tienen ejemplos. Ya en la Quinta Asamblea se produce una ruptura. Como hubo unos que ya declararon que la violencia era una actitud pequeño burguesa contraria a los intereses de la clase trabajadora y de la transformación de la sociedad, criticada por el marxismo y por todos los movimientos serios de izquierdas que han existido, los otros tuvieron que defender lo contrario, defendieron lo contrario, la necesidad de.
Y ya no era un compromiso ajeno o un compromiso con un cuento que navegaba por encima de las mentes, ya era un compromiso frente a los tuyos. Y se empieza a pensar en que hay que llevar a cabo acciones armadas. 5 días antes del momento en que Pardines les ha detenido en la carretera, en una reunión en Ondarroa, Xavi ha asumido hacerse cargo de 2 operativos: el asesinato del inspector jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián, Melitón Manzanas, y el de su homólogo en Bilbao, José María Junquera. El otro ocupante del SEAT Coupé es Iñaki Sarasqueta, de 19 años. Ha nacido en Oyarzun, pero trabaja como administrativo en una fábrica de máquinas de coser en Eibar. No es un burgués como su compañero, no es un intelectual como su compañero. Cuando yo lo conocí tendría ni 19 años, o 20. Era un chaval que trabajaba en Eibar, un hombre de pueblo, un chaval de pueblo, y bueno, camarada, amigo, y dispuesto a hacerte cualquier favor, a buscarte enlaces. Se mataba por buscarnos contactos con una persona, con otra y tal. Era un chaval joven, majísimo, unas ganas de vivir impresionante. Esto muy jovencito. Yo cuando le conocí apenas tenía 18 años. Vivía en Eibar, pero venía de la zona más rural de Guipúzcoa. Se le notaba. Muy relacionado con la iglesia. ¿A dónde se dirigen estos 2 jóvenes? El recorrido que hicieron Echavarrieta y Sarasqueta, en ese mes yo lo había hecho 2 meses con ellos, porque me había quedado sin coche y tenía que ir a alguna reunión a San Sebastián, y ellos me cogían en Eibar o en Bilbao, pero yo creo que era en Eibar, me cogían en Eibar, me llevaban a San Sebastián y allí me iba yo a lo que tuviera que hacer. Y en aquella ocasión no fui, no sé por qué, o tendría otra cosa, o no tendría ninguna reunión en San Sebastián, y no fui. Se ha dicho que estaban recabando información para asesinar al inspector Manzanas. Estaban ellos liados en ese asunto, no hablaban mucho, pero yo hacía el viaje con ellos. Pero según contó años más tarde otro etarra, Joaquín Gorostidi, Xavi acudía a una cita. El día que le mataron Xavi Echavarrieta teníamos una cita concertada en Beasain, concretamente al lado de una imagen que, denominada San Martín de Loinaz. Xavi se dirigía de San Sebastián hacia Beasain y yo de Ibar hacia Beasain, concretamente a entregarle unos explosivos de dinamita que los íbamos a colocar en San Sebastián. Vete a saber, porque ahí todo el mundo en aquella pandilla de Pancho Villas hacía lo que le daba la gana. Sospecho que no hubo una razón, porque hacía poco en una cantera de Vizcaya habíamos encontrado no dinamita, gelignita, y teníamos 2 sacos de gelignita que no sabíamos qué hacer con ella, ¿no? Entonces, no, tampoco era. Bueno, primero, apenas poníamos bombas. Segundo, teníamos aquello que se nos iba a estropear. Y tercero, tampoco era tan urgente ir a por dinamita a la frontera. Aunque en 1998 Sarasqueta diría que Xavi, en efecto, iba a recoger aquellos explosivos, mientras que él estaba citado en el monasterio de Lazcano con Eustaquio Mendizábal, alias Chiquía, seminarista y militante de ETA. El guardia civil Pardines se acerca al vehículo y les pide los papeles. E inmediatamente se produce un tiroteo que sorprende a Fermín Garcés, de 36 años, natural de la localidad navarra de Valtierra, transportista de la empresa mina de Pamplona, que está con su camión justo detrás del SEAT. Lleva un cargamento de maíz desde Francia hasta el mercado de Madrid. Había un desvío y me echaron por el desvío. Y a 1 kilómetro del desvío había un guardia civil de tráfico. Yo pasé con mucho cuidado para que no me parara y tal. Y no me paró. Y a 1 kilómetro llegué a Villabona.
Y llegué a Villabona, que está así, y después cogí la curva y salí a la yesería. Y de la yesería, a unos 5 o 6 metros de la yesería, vi como el guardia civil estaba hablando y mirando el motor del Cupé 850. Y cuando yo ya estaba a 10 metros, fue todo en segundo, oí un disparo y creía que había sido la ballesta, el ballestín del camión, y vi como el camión iba bien. Y a lo que miro a la carretera, vi como caía el guardia muerto. Y yo que lo veo como caía el guardia muerto y le meten 4 tiros más, yo salgo disparado de la cabina y voy a por ellos. Y ellos, al verme a mí correr, pues echan a correr y se mete, el Sarrasqueta se mete a conducir y el, este, ¿cómo se llama? Echevarrieta fue el que tiró la moto y se metió al lado de la derecha, ¿cómo se llama?, de acompañante. Y me puso a mí la pistola así. Y entonces yo la dejé. Dejé al pájaro de este, a Sarrasqueta, y me tiré, o sea, me fui corriendo haciendo culebrillas a mi camión, por si me tiraba. Pardines, con los papeles del coche en la mano, se ha agachado para comprobar la matrícula posterior y el bastidor. Y en ese momento le han disparado. Yace boca arriba, sangrando por la boca y con el arma dentro de su cartuchera. Mientras los dos etarras se dan a la fuga, Fermín regresa a su camión. Y ellos se fueron. Y yo fui allí atrás de mi camión, que había varios coches, y le dije al primero, le dije, oye, por favor, ¿quieres ir a avisar a su compañero que está a 1 kilómetro? Sí, sí, ya sé dónde está, 1 kilómetro así. Y digo, dile que vengan, que han matado 2 chicos jóvenes y se han dado a la fuga. Y al segundo coche, que eran 2 chicos jóvenes, que me podían haber sido compañero de los otros, pero bueno, tuve la suerte de Dios. Y entonces le dije, mira, vamos a hacer esto. ¿Queréis acompañarme y a ver si cogemos la matrícula, que no la he cogido, no me ha dado tiempo y tal? Y dice, sí, sí, vamos. Y entonces cuando llegamos a medio kilómetro, menos de medio kilómetro, había una papelera, y le dije, parar aquí. Y hablo por teléfono a la Guardia Civil más cercana. Y pararon, yo me bajé y ellos se fueron. Y entré en la... pegó la puerta y entro y había un señor, el portero, y le digo, por favor, querría hablar con la Guardia Civil más cercana, ¿qué ha pasado esto? Aquí ande la yesería. Y me dice, pues ahora mismo va a llamar. Y llamó a la Guardia Civil a Tolosa. Entonces la Guardia Civil me puso en contacto con ellos por teléfono y le dije, mira, van cara a Tolosa. Son 2 chicos jóvenes y entonces no me sale a mí el Cupé 800. Un cochecito blanco sea que escapó atrás y tal. Echevarrieta y Sarrasqueta van en efecto hasta Tolosa, a las afueras de la cual abandonan el coche. Y buscan refugio en casa de Eduardo Osa, de 46 años. Eduardo no era euskaldún, yo creo que era de igual hijo de migrante y tal, pero había estado en Venezuela trabajando, era un hombre de izquierdas. Creo que por relaciones familiares de algún cuñado que estuvo en la cárcel y tal, en los orígenes de ETA, pues empezó a dejar la casa en tiempos de los de la Cuarta Asamblea, que bueno, que estos ni tenían delito de sangre, ni hacían nada y tal, empezó a dejar la casa a gente que venía de Francia y tal, clandestinos o semiclandestinos, poca cosa, ¿no? La mayor parte de la gente que entonces echaba una mano no se iba dando cuenta en qué nos estábamos metiendo. Les abre la mujer de Eduardo, Julita. Le preguntan por él, y ella dice, oye, no llega hasta las 7:30 que está trabajando, ¿qué ha pasado? Y los de Tarra, según la mujer, le cuentan, detrás nuestro venía un coche, hemos escuchado un tiro y han matado a un guardia civil. No dicen que han sido ellos, han dicho que han sido otros.
Mientras esperan, Echevarrieta se va poniendo cada vez más nervioso. Cuando llega Eduardo, está fuera de sí. Es cierto que Tolosa no es un pueblo grande, pero de repente empieza a ser consciente, le empieza a entrar miedo, le empieza a entrar terror. Dice, en este barrio además que decían que si alguna vez habían visto alguno de nosotros que podían considerar, cerca de donde está la Plaza de Toros, no me acuerdo bien, un poquito apartado el barrio, pueden venir a buscarme. Bueno, la verdad es que yo creo que pierde los nervios y le dicen a Eduardo Osa, oye, vámonos de aquí. Entretanto, la Guardia Civil ha hecho la primera inspección ocular del sitio en el que han asesinado a Pardines, al que más adelante conducirán al camionero. El cadáver tiene 5 impactos de bala. Hay 5 casquillos y hay 4 balas, porque una está dentro del cuerpo. De los 5 casquillos, 3 pertenecen a una Astra 9 milímetros y 2 a una Astra 765 milímetros. La Guardia Civil ha encontrado el SEAT de los asesinos a las afueras de Tolosa y ha empezado a montar controles. Xavi había convencido a Osa para que le sacara de Tolosa en su SEAT 600. Y justo en las afueras, en el paraje conocido como Venta Aundi, una pareja de la Guardia Civil detiene el auto. Les hace bajar a los 3 y procede a registrarles. Y en ese momento, los guardias se dan cuenta de que van armados y se produce un forcejeo. Y a continuación un tiroteo. Sarasqueta aprovecha la confusión para escapar monte arriba. Osa sube a su coche y se da la fuga. Uno de los guardias hace blanco en una ventanilla para marcar el vehículo. Xavi se queda solo y resulta mortalmente herido en la refriega. Sarasqueta huye por el monte hasta que detiene un Renault 4L y obliga al conductor, a punta de pistola, a llevarle hasta las proximidades de Regil. En 1998, contaría que el conductor era casualmente pariente lejano suyo y que había sido este el que le pidió que no tirara la pistola para hacer más verosímil, si les detenían, que actuaba contra su voluntad. Al llegar a Regil, se deshace de la pistola y entra en el pueblo. Allí pide ayuda al párroco, que le encomienda al coadjutor, y se dispone a pasar la noche en la iglesia. A ratos en el púlpito, a ratos en el confesionario, muerto de frío. A punto de amanecer, le descubre el sacristán, que corre a avisar a la Guardia Civil. Algunas mujeres van llegando para oír la primera misa. Sarasqueta sale y comprueba que la iglesia está rodeada. Le capturan y los guardias le obligan a llevarles al lugar donde se desembarazó del arma. Está sin balas. Entre las disparadas en Aduna y las disparadas en Venta Aundi, ha vaciado el cargador. El informe policial realizado en Venta Aundi descubre que hay casquillos de la pistola de Echevarrieta, la Astra de 9 milímetros, y casquillos de la de Sarasqueta, la Astra de 7,65 milímetros, y casquillos de las armas de los guardias civiles. Toda una refriega. Ese hecho cataliza, digamos, la recomposición de una comunidad vasconacionalista que estaba, era evanescente, que era una cosa vaga, etcétera. En esos momentos se produce una especie de precipitación química de una comunidad nacionalista. El DNI que Echevarrieta llevaba es falso y está a nombre de un tal Lucas Agüez, nacido en Zarauz el 5 de diciembre de 1947. Eso divide a los vascos, entre los que dan su aprobación a la muerte de Pardines y los que dan su aprobación a la muerte de Echevarrieta. Es una sociedad que se parte y se dan las condiciones para comenzar ahí, sí, en el País Vasco, una guerra civil. La propaganda etarra había comenzado a trabajar desde el primer momento. Se dijo que Pardines, una vez detenido el coche de los terroristas, había sacado el arma para dispararles. Y que Xavi no había hecho otra cosa que defenderse, ser más rápido que él. La idea que teníamos nosotros es que Echevarrieta había disparado, digamos, a través de la ventanilla contra Pardines al ser detenidos por un control de la Guardia Civil que iba buscándolos. A ellos dos, digamos, a Echevarrieta y a Sarasqueta. Y que en Venta Aundi los guardias le habían ejecutado a sangre fría.
La víctima empezaba a ser convertido en victimario y el victimario en víctima. Cogemos Le Monde y vemos Xavi Etxebarrieta, lo de Bentaundi, no sé cómo estaba contado. Nos miramos y dijimos, ya está, ya está. La locura ya está en marcha. Van a empezar las muertes. Tuvimos una visión inmediata de lo que iba a venir. Y dijimos, desde mañana volvemos y desde mañana empezamos en contra de ETA, de las tesis de ETA. Cuando me dicen que ha muerto, primero que ha muerto, la primera noticia es que él ha muerto. Luego nos enteramos que él había matado a un guardia civil. Esto dije, bueno, es que si alguien tenía que ser, era este que lo tenía tan claro. El relato era un relato retórico y que tendía, por lo tanto, a la persuasión o la convicción, ¿no? Pero yo creo que nosotros queríamos ser persuadidos. Quiero decir, nosotros queríamos creer nuestros propios mitos en aquel momento. Y lo básico era que eso, que era un mito maniqueo. Es decir, todo lo que viniera del régimen era criminal. Contra un pueblo inocente y oprimido, que era el pueblo vasco. Ese era prácticamente el trasfondo ideológico de la cuestión. Un pueblo que estaba oprimido y colonizado por España. O sea, que la guerra civil española había sido una guerra imperialista contra los vascos. ¿Y qué decía Sara Asqueta? Él aseguró no conocer el nombre de su compañero, identificado enseguida por la policía, y al que achacó desde el primer momento lo sucedido en Aduna. Eso mismo fue lo que sostuvo en el Consejo de Guerra que se celebró el 15 de junio en el acuartelamiento de Loyola de San Sebastián, donde el abogado Juan María Vandrés asesoraba al militar encargado de su defensa. El fiscal mantuvo que mientras Pardines comprobaba la documentación, ambos bajaron del vehículo y le dispararon en tres ocasiones, tras lo cual Xavi le remató con dos disparos más. Sara Asqueta negaba haber disparado una sola vez en Aduna y en Bentaundi y culpaba a la policía de amañar las pruebas. Pero como sostiene el historiador Gaizka Fernández, es imposible que tras conseguir su pistola en Regil, las autoridades hubieran alterado unas evidencias que ya habían sido documentadas en el atestado con el visto bueno de un juez y con unos cuantos periodistas presentes. El abogado defensor pide la absolución. Se le condena a 58 años de cárcel. Pero el juicio es inmediatamente anulado porque ha tomado parte en él, como vocal, un capitán de veterinaria cuando, según el Código de Justicia Militar, en los consejos de guerra contra paisanos, todos los vocales deben pertenecer a las armas combatientes. Así que se repite 12 días después. Y en esta ocasión varía la sentencia. Sara Asqueta es condenado a pena de muerte. El padre Arrupe, prepósito general de los jesuitas y algunos organismos oficiales guipuzcoanos, solicitan al jefe del Estado la conmutación del castigo máximo por el de cadena perpetua. Y el 22 de julio, Franco accede a esas peticiones. El 9 de junio, los restos de Pardines habían sido llevados desde San Sebastián, tras una misa en el hospital militar, hasta Malpica, a donde llegaron poco antes del amanecer del día 10. Luego, a las 4 de la tarde, se celebró un funeral en la iglesia de San Julián, oficiado por el párroco don Benigno Rocamonte, que fallecería a los 103 años y que está enterrado muy cerca de Pardines. Don Benigno diría en una entrevista muchos años después, le mataron los contrarios. Y a continuación, el féretro se trasladó hasta el cementerio, donde se le dio sepultura en el nicho que ocupaban los restos de su madre. Se cuenta que ese día se presentó ante don Benigno un sacerdote vasco enviado por la familia de Sara Asqueta para solicitar el perdón de los Pardines. Pero su hermano Manuel, con el que hablamos en 2017, aunque se negara a ser grabado, no tiene constancia de ese hecho. Un particular que quiso conservar el anonimato le entregó al padre de Pardines un cheque por valor de 50.000 pesetas.
José Pardines Blanco, que llegaría a ser subteniente, fallecido en 2017, no se repuso de la muerte de un segundo ser querido. Pronto solicitaría la baja y prácticamente se encerraría en la casa que se construyó en Malpica con su nueva mujer y sus dos hijos, uno de los cuales, Manuel, llegaría a ser alcalde del PP en dos legislaturas. Solo accedió a acudir a un homenaje a la Guardia Civil de Tráfico, donde se le hizo entrega de una medalla de oro. Al año siguiente, en Malpica, se le dedicó una placa a Pardines en la Plaza del Campo. Nadie recuerda hoy cómo y cuándo desapareció, o cuándo finalmente se le dedicó una pequeña calle que lleva hasta la playa y cuya placa ha sido renovada por última vez en 2013, en la que reza, con cierta ambigüedad, que murió en acto de servicio. Como tantas víctimas, y pese a ser la primera de ellas, su memoria fue cayendo en el olvido, del que salió sobre todo en 2015, cuando la Benemérita, que 10 años antes le nombrara cabo honorífico, bautizó con su apellido la macrooperación contra la cúpula de ETA en Baigorri, Francia, que supuso la desarticulación de la banda. Por contra, el mundo etarra aupó la figura de Etxebarrieta desde muy pronto a los altares, como su primer mártir y su primer héroe. Le compararon con Sabino Arana, con el Che Guevara, con el general carlista Zumalacárregui, y a los pocos días de su muerte se convocaron funerales, el más importante el del 13 de junio en la iglesia bilbaína de San Antón, su parroquia, donde oficiaba don Claudio Gallastegui, que celebraba misas en euskera cada domingo a las 11 de la mañana, a las que acudían los fieles nacionalistas. Estuve en el funeral de Etxebarrieta en San Antón, la misa funeral. Digamos, era casi obligado, es decir, San Antón era la iglesia de Bilbao donde se celebraban misas en euskera. El párroco de San Antón era don Claudio Gallastegui, que era un sacerdote, digamos, vinculado al nacionalismo, vascófono, euskaldún, hablaba en euskera y celebraba una misa en euskera. Entonces, digamos, los nacionalistas de Bilbao, digamos, nos reuníamos en esas misas todos los domingos. No había muchos, ¿no? los nacionalistas culturales activos que hablábamos en euskera o que queríamos tener por lo menos alguna relación entre nosotros hablando en euskera, cosa que en la Bilbao de los 60 pues no era tampoco excesivamente normal. La gente que hablaba en euskera lo hablaba para dentro de sus casas. No había, digamos, ámbitos sociales donde se pudiera, digamos, hablar en euskera con normalidad. Entonces, el funeral de Xabi Etxebarrieta, que había ido a esas misas, cuando iba a misa todavía, pues se hizo en San Antón, donde era además de alguna forma su parroquia, don Claudio lo conocía, y se hizo el funeral allí. ETA se da cuenta de que ese momento hay que aprovecharlo, ese momento de solidaridad de la población, de una parte importante de la población vasca, tiene que aprovecharlo, ¿no? Y la receta de espiral, acción, reacción, dice que cuando cometemos un atentado y hay represión y la población nos apoya, hay que cometer otro atentado para que la espiral siga creciendo. Así que el 2 de agosto del 68 mandan a dos comandos. Uno a Irún a matar a Manzanas, otro a Bilbao a matar a Junquera. La diferencia está que Junquera está de vacaciones, no le pillan en casa, y Manzanas sí. Manzanas está en casa y lo mata. Pero su muerte ya había sido decidida muchísimo antes. A Xabi se le cantó, se publicaron sus poemas. No, los poemas los llevé a Máspero, los leí. No me parecieron buenos, yo leía poesía, pero tenían cierto valor en cuanto que era un hombre muerto y ahí estaba y se veía por qué había... A ver, si el final era el final, solo me queda marcharme solo y que la húmeda tierra me quiera. Eso era, es la hostia, ¿eh? Y que la húmeda tierra me quiera. O sea, no, es el nihilismo total, es un hombre tirado, solo, solo. Se le homenajeaba en Ventaundi. Es que
Escubi Larraz enseguida dice: hay que convertir a Xavi en el primer mártir de la Revolución Vasca. José Antonio escribe en el Iraultza 1 un texto apologético de Xavi, de su hermano, que a Escubi le parece excesivamente sentimental y ñoño. Lógico, era su hermano. También qué falta de corazón, ¿no? Y debió meter pluma y tal. Bah, era una cosa más fría y más épica. Incluso en Lejona se les dedicó una avenida a él y a su hermano, que debido a las presiones de las víctimas pasó a ser recientemente avenida Eusko Gudariak. Unas víctimas que lograron también que desapareciera el busto que llegó a tener en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga. Sorprendentemente, y pese al cada vez mejor conocimiento de cómo se produjeron los hechos, los radicales del País Vasco y sus propagandistas siguen manteniendo la teoría de que Xavi mató a Pardines en defensa propia y fue ejecutado en Ventaundi. Sarasqueta pasó por las cárceles de Ocaña y de Puerto de Santa María, en la que se casó, hasta que tras la muerte de Franco le alcanzó la amnistía que el gobierno de Adolfo Suárez concedió hasta el último preso de ETA. Algunos todavía sin juzgar, con la esperanza de que renunciarían a la lucha armada. El resto de antifranquistas tiene solidaridad con ella porque creen que es un movimiento antifranquista, y los etarras una y otra vez insisten: no somos antifranquistas, y lo dicen con esas palabras en sus boletines, ¿no? Y nosotros luchamos contra España, lo dicen literalmente, y nos da igual el régimen que haya, el régimen es algo de accesorio, puede estar Franco, pero mañana puede estar la Tercera República, seguiremos luchando igual, porque nuestro enemigo no es el Estado como administrativamente, ni el gobierno, ni la forma de gobierno, nuestro enemigo es una nación ocupante que ocupa nuestra tierra natal, ¿no? Entonces, cuando llega la democracia, para ellos no ha cambiado nada. Porque la democracia no encuentra ningún valor. El valor que encuentran es que no han conseguido su objetivo, que es una Euskal Herria independiente, socialista, euskaldun, monolingüe, etcétera, etcétera. ETA ni era revolucionaria ni era antifranquista. Esa fue mi profunda equivocación. ETA era un movimiento reaccionario y nacionalista. Y ya alguno me dijo, me avisó, en mi militancia, y una vez que se me ocurrió hablar de que la auténtica opresión no es la de por la doble condición de trabajador y de vasco, el sujeto de la revolución no es el trabajador vasco y tal, y yo decía: no, el sujeto de la revolución no es el trabajador vasco, el sujeto de la revolución es el trabajador. Bueno, yo muy ortodoxo. Joder. Y ya alguien casi me amenazó y me dijo: tú, Teo, eres solo políticamente vasco, no eres culturalmente vasco, tú eres antifranquista, no eres nacionalista y vas a tener problemas después. O sea, yo creo que ETA en ningún momento se planteó una salida democrática del franquismo. Quizá esto en el mundo del Partido Nacionalista Vasco, los Ajuriaguerra, etcétera, lo tuvieran más claro, que la salida del franquismo iba a ser una salida democrática. En ETA jamás pensamos en eso, pensamos en un final que sería, digamos, un acuerdo entre poder militar a poder militar, o sea, es decir, un típico modelo, digamos, marxista-leninista, ¿no? Es salir de una situación revolucionaria, digamos, con unas organizaciones fuertemente militarizadas, ¿no? Bueno, por supuesto, todo esto era puro delirio, ¿no? Pero era lo que en aquel momento pensábamos. Extraditado provisionalmente a Oslo, al cabo de un mes y tras 9 años de cárcel, Sarasqueta quedó en libertad. En ese tiempo había dejado de ser de ETA para militar en la Liga Comunista Revolucionaria. Volvió a su antiguo empleo en la fábrica de máquinas de coser y luego pasó a ser corrector de pruebas en el diario Proetarra Egin. En las páginas del mismo, a los 10 años de la muerte de Pardines, contó de nuevo los sucesos de Aduna, eximiéndose él de haber disparado. Y explicó que en Ventaundi
El guardia que le cacheaba no le encontró su arma, pero sí que al ver que Xavi trataba de sacar la suya, se desencadenó un forcejeo del que él huyó nuevamente sin haber disparado un tiro. Y en 1998 declararía al diario El Mundo que Xavi, que estaba nervioso por el abuso de Centraminas, decidió matar al guardia en vez de desarmarlo como él proponía. Moriría en 2017 manteniendo que él no disparó nunca a nadie. Esa versión que cuenta el 98, los historiadores lo hemos repetido una y otra vez. Es decir, nos la hemos creído. ¿Por qué? Porque de alguna manera coincidía con algunos mitos históricos, que es la eta buena y la eta mala, ¿no? Sarasqueta era el etarra bueno que no quiere matar y Echevarrieta es el etarra malo que decide matar, ¿no? Eduardo Osa fue detenido 6 días después de los hechos de Ventaundi y condenado a 6 años de cárcel. Su mujer fue absuelta. La Benemérita quiso premiar la heroicidad del transportista Fermín Garcés con un camión, pero él lo único que les pidió fue ser admitido como guardia civil. Y yo, mire usted, señor general, digo, me gustaría entrar en la Guardia Civil. Entonces, pues mucho mejor, así nosotros estamos más tranquilos que usted con el camión que le íbamos a dar y tal. Bueno, entonces, y dice, ¿y dónde quiere usted? Y yo que sabía que era la Guardia Civil, pues me gustaría estar entre Navarra y Aragón. Y dice, ¿y por qué quiere usted? Y yo, pues porque tengo mi hermano que es camionero y así, si pasa, no lo paro ni lo denuncio y tal. Y se echó a reír. Y tras pasar por la Academia de Sabadell, terminó trabajando en Madrid en el Parque Móvil durante 19 años. 19 años en los que los etarras atentaron con 2 bombas contra la Dirección General, en cuyo recinto vivía con su familia. En 1986 se le concedió la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, que se le entregaría 30 años después, en un acto oficial con motivo del 75 aniversario del Servicio de Información de la Benemérita. Pero hay un personaje que hemos dejado fuera de foco de los que tuvieron que ver con aquellos sucesos del 7 de junio de 1968. El compañero de Pardines, el guardia civil Félix de Diego. Félix de Diego Martínez había nacido en la localidad burgalesa de Fuentecén. No había ningún guardia civil en su familia, pero puede que el que su casa estuviera enfrente de un cuartel de la Benemérita atrajera su interés desde pequeño. En 1968 estaba adscrito como Pardines al destacamento de la Agrupación Provincial de Tráfico de San Sebastián. Tenía 35 años. En su retina había quedado grabada la imagen de su joven compañero sin vida. No levantaba mucho cabeza, es lo que sé. Pero bueno, muy triste al saber lo que le pasó y le impactó mucho. 9 años después, cuando ya patrullaba el Land Rover, el vehículo en el que viajaban su compañero y él cayó en el alto de Chegárate por una pendiente de 70 metros de altura. Tras aquello, fue dado de baja en el cuerpo. En 1979, de Diego vivía con su mujer Dolores Echevarría, natural de Irún, en el barrio de Ventas de esa localidad. Tenían 5 hijos, entre los 11 y los 5 años. Era un hombre que siempre, siempre tenía una sonrisa, muy amable con todo el mundo y con nosotros, muy cariñoso, siempre nos llevaba a muchos sitios con él. Ocupaban el primer piso de una casa de los Echevarría, de ideas nacionalistas, en cuyos bajos poseían un bar llamado Herrería, porque el padre de Dolores había sido herrero. Teníamos alguna salida, era con mi abuelo, que nos llevaba en tren, es un bonito recuerdo, nos llevaba hasta Tolosa a comprar pues verdura, cosas así. En una de sus revisiones médicas, a Félix le habían diagnosticado un cáncer de riñón. Hacia las 21:20 del 31 de enero de 1979, Dolores, que se había hecho cargo del bar tras casarse, estaba a solas con Félix, mientras la hija mayor de 11 años hacía los deberes en el comedor adyacente.
los otros hijos dormían ya. Atendía a la gente en el mostrador, él daba, si daban comidas también, porque daban muchas comidas y cenas y bocadillos, él también le ayudaba a poner las mesas, a servir a la gente, cualquier cosa. Entraron entonces dos miembros de ETA mientras un tercero les esperaba fuera en un coche. Alguien les había informado de que Félix era un chivato de la Guardia Civil. Ni siquiera sabían que había pertenecido al cuerpo. Uno de ellos disparó, pero se le encasquilló el arma. El otro le metió a Félix 6 tiros, uno de los cuales atravesó su corazón. No murió de repente. Me dijeron que llamaron a unos compañeros para que fueran a ayudarle y tal, y bueno, pues murió en el hospital cuando lo llevaron. La madre, aquejada de una profunda depresión, se quedó con la hija mayor, la de 11 años, y el hijo pequeño, de 5, mientras que las 3 hijas intermedias fueron a vivir al internado para huérfanos de la Benemérita en Valdemoro, hasta que cumplieron 17 años. Bueno, pues yo tengo un bonito recuerdo de aquel colegio. Bueno, pues he conocido a mucha gente, porque era un colegio solo de chicas. Aquellos etarras fueron detenidos 2 años más tarde. La sorpresa fue que el que había actuado con más saña era un fraile capuchino, Fernando Arburúa, que oficiaba misa los fines de semana en la parroquia de San José Obrero del barrio Donostiarra de Alza. Arburúa, alias Igeldo, había nacido en la localidad navarra de Zugarramurdi y a los 11 años había ingresado en el seminario de Alsasua. En 1979 era el jefe del comando Chirrita de ETA. En 2004 saldría de la cárcel, donde renunció a ser capuchino, sin mostrar el menor arrepentimiento. 2 años después, en declaraciones al periódico de Cataluña, dijo entre otras cosas: tenía un compromiso y adquirí otro. Uno sigue el consejo del Evangelio y el otro lucha por una sociedad igualitaria y justa. No hay tanta diferencia. O, sé que ningún cristiano puede matar, pero este mandamiento también lo incumplió la Iglesia. En cambio, creo que fui fiel al resto de preceptos. José Antonio Pardines Arcay, el primero de una macabra estadística de la que también forma parte su compañero Félix de Diego Martínez. Más de 3.500 atentados, 853 víctimas mortales, más de 6.000 heridos, 86 secuestrados, más de 15.000 amenazados, exiliados, extorsionados. Y todo empezó aquí, un viernes 7 de junio de 1968. Thank you.